Han elaborado 117 allanamientos, llevamos 31 aprehendidos, hemos recibido 912 denuncias y hemos encontrado celulares que están siendo procesados, que nos van a poder servir para ahondar más en las investigaciones. Se han encontrado drogas, documentos, armas y vehículos y más o menos 15.000 quetzales incautados como producto de extorsión. En un barranco, un polígono de tiro y uniformes de la PNC, con lo que creemos nosotros que hacían pasar. Hemos recuperado espacios en donde hemos iniciado a despintar los grafitis. Se desarticularon dos clicas, las cuales operaban en Misco y en Villanueva. De la misma forma, este trabajo ha sido constante, se le ha dado seguimiento a cada una de las acciones, ya que no solamente se tiene conocimiento de esos dos municipios, sino que hay más municipios donde están interactuando y parte del proceso, como bien lo dijo el señor presidente, esta es la segunda etapa y vamos tratando de afianzarnos de toda aquella información que pueda generar para poder continuar a cada una de las etapas que corresponda. Pero ese control no va a ser solo responsabilidad de las fuerzas de seguridad. Ese control y esa mantener el control va también a depender de lo que los vecinos nos informen. Por eso es tan importante que estas áreas que hemos logrado llevar, donde estamos llevando tranquilidad y la gente se siente cómoda. A mí me tocó caminar en las calles del Mezquital, donde todo el mundo decía que no se podía caminar. Me dijeron que cómo me atrevía yo a caminar en las calles del Mezquital sin chalecos blindados ni nada. Y les dije, pero si la gente está diciendo que está respirando un ambiente diferente. Si la gente quiere mantener ese ambiente diferente, nos tiene que mantener a nosotros al tanto de lo que esté pasando, de manera que cuando aparezcan otra vez estos grupos, que sin duda van a querer aparecer, inmediatamente nos reporten. Hay que perder el miedo de alzar la voz. Si tenemos miedo y no confiamos y no denunciamos, va a ser difícil.